Hola, agua. Bienvenidos a este video. Estás en el canal correcto si lo que quieres es sacar tus fotos de esto a esto, de esto a esto, de esto a esto. Que se vean más vivas, que se vean con más color. Que tengas el editor perfecto, el editor para profesionales, el editor estrella, el editor de fotos con el que vas a dejar de hacerle de reír de tus amigos en Instagram. Donde todos van a decir, wow, ¿cómo editaste esa foto, amigo? Enséñame, te pago 1,000 pesos, te pago 2,000 pesos. Bueno, tal vez no les ofrezcan dinero, pero les van a decir, enséñame a editar las fotos como tú las estás editando. Y tú les vas a decir, no tengo por qué enseñarte, solo ve este video, Jorge Flores te va a enseñar. Me presento, soy Jorge Flores. Entonces, si lo que tú quieres es pasar de este tipo de foto a este tipo de fotos, este video es para ti, amiguito. Este video es para ti, amiguita. Así que, sin más preámbulo, les voy a enseñar a usar el mejor editor de fotos hasta ahora. El mejor editor de fotos, el que más me ha funcionado, el que está súper sencillo de usar y te da resultados profesionales, Lightroom para móvil. Voy a poner a grabar la pantalla de mi celular para mostrarles algunas de las fotos que he editado y les voy a enseñar a cómo utilizarlo. Si quieres aprender a editar tus fotos de manera profesional con la mejor aplicación móvil, este es el video. Este es el video. Vas a entender las funcionalidades de la aplicación, no solo vas a saber dónde moverle para que sea mejor, no, vas a entender qué estás moviéndole. Vamos a darle 1, 2, 3. Les voy a mostrar Lightroom. Aquí están un poco de las fotos que he editado. ¿Cuál quiere? A ver, les voy a mostrar una de mis favoritas, esta. Chéquense cómo está, chéquense cómo era antes esta foto. Esta foto antes era así y ahora es así. Mucho más viva, mucho más padre, mucho más profesional, se ve muchísimo mejor. Tengo otra foto de las primeras que edité aquí, que a mí me gusta mucho, chéquense. Yo creo que se ve padre, o sea, si tú tienes una marca de ropa y ves esta foto, dices, Jorge, te contrato, tómale fotos a mis nuevas playeras, a mis nuevos modelos. Antes era así, era una buena foto, porque también hay que tomar buenas fotos, que se da en otro video. Pero véanla después, tiene otro color, otro sentido, otra temperatura, te da otra sensación, ¿no? A ver, les muestro un par más. ¿Cuál? Chéquense, por ejemplo, esta de un amigo. Esta está normalona, pero vean cómo era antes. Era una foto totalmente negra, oscura. ¿Ok? Con nada de exposición. Se arregló bastante. Chéquense esta foto. Con esta foto les voy a enseñar. ¡Ah! ¿Por qué me llegan notificaciones? Voy a quitar las notificaciones de WhatsApp. No quiero. Gracias. Arruinas mi video. Ok. Con esta foto les voy a enseñar a usar la aplicación. Chéquense cómo era antes. Era una foto con mucha exposición. Chéquense cómo quedó. Mucho mejor. Una foto más viva con un color y un detalle más profesional. Pero bueno, vamos a empezar con las funcionalidades. Chéquense. Les voy a enseñar a utilizar la versión gratis. La versión gratis es suficiente para que sus fotos se vean bastante bien. La versión completa te permite crear máscaras, hacer otro tipo de cosas mucho más profesionales que ni van a usar. Con lo que te ofrece la versión gratuita es completamente suficiente. Bueno, vamos a la primera, que es crop, es cortar la foto. Ahí pues, ¿quién entiende eso? Cortar la foto, ¿ok? Nos vamos de esa, nos vamos a profiles. Aquí es para cuando tú creas tus plantillas de edición. Auto no lo vamos a utilizar, no sirve, no es el chiste que solo le piques y se edite como la aplicación quiere. No es como la aplicación quiere, es como tú quieras, amigo. Como tú quieras, amiga. ¿Ok? Y nos vamos a la primera, que ahora sí sirve bastante. Luz. Ok. Ah, bueno, espérenme. Voy a editarla junto con ustedes. Vamos a darle reset. Y vamos a dejarla en ceros. Jorge, ¿qué acabas de hacer? Quitaste la edición de tu foto, estaba chida. No importa, amigos, ahorita lo hacemos así. Así lo hacemos de nuevo, ¿ok? Estoy escupiendo. Antes de todo, nos vamos a ir a aquí, miren, aquí. Aquí. Donde está la fotito y un signo de más. ¿Por qué? Para que importes tu foto. Ese es el paso número uno. Paso número uno, importar tu foto. Importas la foto, ya. La buscas, ajá, la eliges. Y te va a salir así toda pedorrita. Así como la tomaste, pedorrita, no profesional. Vámonos a luces. Amigos, ¡ah!
me marcaron y se arruinó todo, tengo que hacerlo de nuevo. En luces, ¿qué tenemos? La exposición. ¿Qué es la exposición? La cantidad de luz que entra en una foto. Por ejemplo, esta foto está sobreexpuesta, tiene demasiada luz. Entonces, si la hacemos para acá, se sobreexpone más así de... son muy santos. Si le bajas, oscuridad. Ok, entonces como está sobreexpuesta, le vamos a bajar tantito. Así. Aquí, ok. Entonces, ¿qué sigue? Contraste. Es como la dureza de la foto, o sea, la intensidad de los colores prácticamente. Vamos a mejorar aquí un poquito el contraste. Los colores van a ser un poco más duros, más presentes. Ajá. Las luces altas, que prácticamente igual le tenemos que bajar un poquito. Que son las luces, los focos, el sol, todo ese tipo de cosas, ¿no? Las sombras, ya vamos a bajarle un poquito. Y los blancos y los negros, vamos a subirle un poco. ¿Qué es esto? Es para que ni los blancos ni los negros tornen tanto a gris. Para que estén bien blancos o bien negros, ¿ok? Le subimos tantito nada más, muy poquito. Chéquense hasta ahora cómo ha cambiado la foto. Así era antes, así es ahora. Ya hay un gran cambio, diría yo. Y ahora nos vamos a mi parte favorita, el color. Aquí en el color tenemos la herramienta de temperatura. Esta herramienta te va a hacer el paro. ¿Por qué? No les pasa que ven una foto y dicen, ¡ala, se ve que hacía calor en ese lugar! O se ve que hacía frío, me encanta el frío y yo quisiera estar ahí. Esta herramienta es la que va a hacer esto. Chéquense. Le subimos tantito acá. Uy, se ve que esos bodas tenían frío. Si le subimos acá, ¿por qué rayos se tomaron una foto en el sol? ¿No tenían calor? Y bueno, es prácticamente para eso. Le subimos tantito. A mí me gusta, lo personal, que tengo como más frías las fotos. Porque es más torno a los a colores azules, morados, y el otro es más como naranjoso, rojo, amarillo. Entonces, tenemos el matiz, que el matiz es más hacia los morados, hacia los verdes. A mí me gusta más hacia los morados, le vamos a subir tantito. Ok. Uh-huh. Y bueno, las demás, las otras dos opciones son como potencia de color, cantidad de color. Entonces le subimos tantito igual, porque nos gusta la potencia, nos gusta la adrenalina, nos gusta el color. Y ahora sí, mi parte favorita de mi parte favorita. Mix. Donde está cada color individual. ¿Ok? Aquí es donde tú vas a seleccionar cuánta saturación, cuánta luminancia y qué tono va a tener cada color. ¿Ok? Vámonos por el rojo. Con el rojo es donde tú te puedes, por ejemplo, broncear así bien cañón. O de que te quemaste, o te puedes poner pálido, así como que, brother, estás enfermo, tómate una medicina, o están enfermos, tómense algo, se ven muy mal, están pálidos. Entonces, aquí pues yo le torno más un poco a broncearse tantito, así como que nos dio el solecito, y un poquito de saturación, así, nada, una pizquita. Vamos a los naranjas, igual les subo tantito, ya no le muevo a lo demás. Los amarillos igual me gusta moverles un poco, chéquense. La parte de atrás es la que está cambiando, me gusta más al naranjoso. A mí me gustan las fotos como que tonos naranjas con azules. Aqua, ahorita lo van a ver. El verde, bueno, el verde ahorita no hay nada verde realmente, pero ya les voy a enseñar. Con el verde está muy padre porque de una foto donde estás con un árbol, el paso y así, que sea muy verde lo puedes hacer totalmente marrón. Cambia totalmente la foto. Y bueno, siguiendo con este, aquí es donde me gusta. Me gusta más tonarle así como el verde son. Y acá en este azul, igual. A mí me gusta así, puede que haya otras personas que les guste más, por ejemplo, así, más moradón. A mí me gusta más azul acá. Se me hace que me da un efecto bastante padre e interesante. Y le tuvimos también a los moraditos, no cambia mucho, pero si son observadores se dan cuenta que sí. Aquí ya cada quien juega como le guste y la deja como quiere. Ok, para este punto prácticamente ya la foto está, chéquense, está bastante diferente, me gusta bastante. Vámonos a efectos. Aquí la claridad, chequen. En la claridad es donde das como la epicidad a la foto. Aquí como que, wow, esos brothers están épicos. O miren, esos brothers están súper maquillados, se nota que estaban feos. Si tú le bajas a la claridad es como ese tipo de fotos de Facebook de las chicas que toman así como y que le bajan toda la claridad, se ve toda borrosa para que se puedan ver bien. Chicas, por favor, no hagan eso. Brothers, si ustedes lo hacen, pues ni qué decirles, ¿no? Nadie lo haga, nadie debe de hacerlo. Sean seguros de ustedes mismos, son guapos, son guapas. Súbanle un poquito la claridad acá. Cierta epicidad. Y bueno, lo demás es neblina. ¿Qué tanta neblina quieres o qué tanta neblina no quieres? En mi caso le voy a bajar un poco la neblina. No es que haya habido neblina, pero es el efecto neblina, bueno.
Y la siguiente es viñeta. Si quieres así como que más épico, así como que más centrado, que se enfoque más la foto al centro, le pones una viñeta blanca o negra. Yo no le voy a poner viñeta. Y ya los demás son cosas que desenvuelven de la viñeta, ¿ok? Este de acá, green, es como para darle esa antigüedad a la foto, ¿no? Hay gente que usa mucho este efecto. Yo realmente no lo uso tanto, pero me gusta. A esta no le voy a poner. Y los detalles. En los detalles es muy parecido realmente para este punto. Ya editaron bastante bien su foto. Ahí pues, jueguenle si quieren, yo no le muevo ahí. Y último punto, ópticas. Aquí son las mejoras de lente. De cómo tomó la foto tu celular, tu cámara. Realmente no hacen mucho cambio, pero bueno, hacen algo. Y chéquense. Así es como era la foto, así es como es ahora. Realmente tengo muchas fotos que he editado, por ejemplo, vean esta. Vean cómo era esta foto antes y vean cómo es ahora. A mí lo que me gusta mucho es jugar con los tonos naranjas y azules. Me encanta. Aquí estaba yo grabando un vlog en la Ciudad de México, en el Castillo de Chapultepec. Estaba parado bien raro, no sé por qué. Pero bueno, chéquense, ese es el estilo que a mí me gusta. Ese es el estilo que le he metido a varias fotos. Como la que ya editamos. Como esta, donde estoy con alguien muy especial que ya pronto les voy a presentar. Vean cómo era antes, vean cómo es ahora. Era una simple selfie, bro. Era una simple selfie X. Y acá ya tomó color, tomó presencia. Y bueno, amigos, hemos terminado con este video. Espero que hayan aprendido muchísimo. Espero que hayan entendido cómo utilizar estas herramientas de la aplicación. Esta realmente es la mejor aplicación que he encontrado, con la que he tenido resultados bastante profesionales. Se ven muy buenas. Van a pasar de ser el hazmerreír de sus amigos, se los juro, en Instagram. Les van a preguntar cómo rayos editan sus fotos. Brother, chécate este video del buen George Flowers. Ahí vas a aprender. Gracias, amigos, por ver este video. Mándenme sus fotos, etiquétenme sus fotos. Quiero verlas, quiero ver cómo eran antes, cómo eran ahora, de que las editan. Estoy viendo bastante, ¿qué pasa? Y nada, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. Muchas gracias, estamos creciendo bastante. Si quieren que les enseñe alguna otra cosa, escríbanlo acá abajo. Escríbanlo, yo lo voy a leer con mucho gusto. Recuerden que también tengo vlogs, tengo una canción, hice un trap. Tengo de todo en este canal. Tengo muchas ideas por grabar, cosas por editar que ya están grabadas. Pendiente, suscríbete, activa la campanita, dale like, todo, te quiero mucho. Bendiciones.